Inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, que es 23 de mayo del año 2017, y le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Lee Gabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Alberti González del Riego. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. No tenemos actas por aprobar, ¿verdad? Se están transcribiendo recién. Se están transcribiendo, entonces van a quedar para la próxima sesión. En ese orden de ideas vamos a lo que es el despacho. ¿Tenemos alguna situación en el despacho? Ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal, señor alcalde. ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún informe de parte de algún regidor o de alguna regidora. Si no lo hay, vamos entonces a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y Entel Perú S.A. con el objeto de establecer una alianza de cooperación para sensibilizar a la población sobre la importancia de reciclar y disponer correctamente los aparatos electrónicos y pilas en desuso. Mediante campaña, eventos, proyectos y demás afines, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. Muy bien, este es un proyecto que tiene que ver con toda nuestra campaña ecológica y ambiental que estamos desarrollando aquí en el distrito. Es un tema que ha sido también visto en comisión y viene con una propuesta favorable de parte de la comisión. Sin perjuicio de eso, ofrezco el uso de la palabra. Si hubiese algún complemento o algo que debatir. No habiendo, sí, le doy el uso de la palabra a la regidora Patricia. Gracias, señor alcalde. Como usted dice, es un proyecto muy, muy bueno y van a ponerse unos pequeños contenedores en locales de la municipalidad. Hemos solicitado que después puedan ser de repente puestos en tiendas, pero creemos que va a ser o en un local comercial muy útil para que la gente pueda botar ahí sus desechos que pueden perjudicar en otro tipo de contenedores de basura. Gracias. Sí, porque las pilas parece mentira, pero son elementos muy dañinos, ¿no? Y tienen que tener una disposición correcta, adecuada. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no tenemos intervenciones, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresar la señal de conformidad. Se aprueba este proyecto por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia de la regidora Patricia María del Río Jiménez de Olavide por el periodo del 24 al 29 de mayo del presente año por motivos personales. Al debate. No viene con dictamen esta propuesta. ¿Hay algo que debatir? Nada que debatir. Entonces procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de otorgar la licencia, si lo han de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba la licencia para la regidora. No tenemos más temas en agenda, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresar la señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias por su presencia y levantamos la sesión.